Bueno, arratsaldeon, eta eskerrik asko gaur gurekin izategatik. Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo tan interesante, cuestión de perspectiva. Hablaremos de periodismo internacional de género, una vez más. Hace un mes tuvimos la oportunidad de hablar con otras dos periodistas y fotoperiodistas sobre el tratamiento de género en nuestro periodismo actual y hoy pues tenemos otra periodista con nosotras y nosotros en este ciclo que, como decimos, vamos a tratar periodismo internacional desde una perspectiva también feminista. Yune Fernández, eskerrik asko, gurekin izategatik. Kaixo, eskerrik asko zuei. Gainera eguraldi honekin eskertzekoa da. Bai. Hace buen tiempo Esportxua. Por fin y ha tocado un día especial, por eso agradecemos especialmente a todos y todas que vengáis aquí. Vemos a mucha gente conocida, veo incluso a profesoras mías de la universidad, vemos alumnas también y alumnos que me recuerdan, por cierto, que quienes participáis luego tenéis que firmar algún documento para acreditar que habéis venido a esta charla, que va a ser muy interesante. Como sabéis, este ciclo de periodismo internacional de género, cuestión de perspectiva, euskeraz ikuspuntua da koska, está organizado por el Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de San Sebastián y también del Museo San Telmo, a los que agradecemos que organicen este interesante ciclo, con la colaboración del colectivo y revista 5W. Como sabéis, hablamos de periodismo, hablamos de feminismo, hablamos de otro tipo de historias que contar, del tratamiento. Y nuestra protagonista de hoy, nuestra invitada, Yune, conoce muy bien pues muchísimas historias, muchísimas protagonistas y gente en general que tiene mucho que contar. Y todo ello en una trayectoria pues, que, a pesar de tu juventud, es muy larga. ¿No? Pues bueno, yo me licencié con 21 años, tuve la suerte de empezar a trabajar enseguida en El País como colaboradora habitual, fija, ¿no? Luego, bueno, ya sabemos la situación de los medios. En un momento dado, pues las colaboradoras pasamos de ser pues quienes nutríamos el día a día del periódico pues a ser las prescindibles. Entonces, bueno, pues ahí fue un poco de crisis vital porque yo cuando era chavala me imaginaba, o sea, como que El País lo veía como un gran medio y tal, y es la sensación de, guau, alguien me dijo una vez, has empezado en primera división, entonces yo pensaba, bueno, y ahora que esto ha terminado, todo es descenso, ¿no? Y pues no, luego una descubre que hay mucha vida aparte de los medios tradicionales, ¿no? Y en mi caso, pues bueno, pues he estado, en realidad, después de esta etapa de 3 años en El País, estuve trabajando en otras labores de comunicación, en organizaciones y tal, y pues siguiendo con la crisis esta vital de cómo volver al periodismo, pues una profesora de la universidad me sugirió, así lo dejó caer, que por qué no montaba mi propia publicación, ¿no? Ahí yo tenía 25 años, y pues en el momento no me lo tomé nada en serio, pero bueno, de esto que tuve una noche darle vueltas y pensé que en Euskal Herria en ese momento yo había estado colaborando con una revista que se llamaba Frida, una revista con perspectiva de género, y Frida había cerrado, ¿no? Entonces le empecé a dar vueltas y pensé, jo, pues igual no hay un proyecto de periodismo digital con perspectiva feminista, y así surgió Pícara, que es el proyecto al que, bueno, me dedico en mi día a día, ¿no? O sea, soy una de las coordinadoras de Pícara Magazine, que si no lo conocéis es una revista fundamentalmente digital con un anuario en papel. Y aparte de eso, bueno, he estado colaborando como freelance con diferentes medios, el diario.es, soy columnista en Arguía y con 5W es mi última colaboración, que estoy muy orgullosa porque les admiro un montón. Entonces, en el último revista-libro que han sacado sobre la diversión, propuse un reportaje sobre Nicaragua, que además está de triste actualidad, ¿no? Y cómo en Nicaragua se ha utilizado la ludopedagogía como forma de sanar heridas, de traumas sociales de la historia, pues como la guerra, como los desastres naturales. Así que os invito también a haceros con la revista si no la tenéis. Y además de la revista y de las colaboraciones, también tienes tiempo para escribir libros. Sí. Bueno, lo del libro no estaba muy en mis planes, me animó la editorial, el libro 10 Ingobernables, que es del que hablaremos hoy bastante,
Bueno, pues eso, tenía relación con la gente de Libros del Cao, que como la mayoría sabréis es una editorial especializada en periodismo, en crónica periodística, periodismo narrativo. Y entonces, bueno, en un momento dado estaban buscando voces nuevas y me propusieron a ver si me apetecía hacer algo con ellos. Entonces, de entrada, ellos lo que esperaban de mí es que, bueno, pues es una editorial formada por 4 hombres, la mayoría de su catálogo eran autores hombres, estaban intentando incluir pues, a voces de mujeres en general y pues también perspectivas feministas, ¿no? Entonces, ellos tenían en la cabeza una idea como más de artículos que fuera más mi voz y que sirvieran para explicar el feminismo de una forma un poco pues, como atractiva y desenfadada y tal, ¿no? Se basaban en mi biografía de la solapa. Digo que, bueno, que he hecho muchas cosas, he recibido algún premio, pero soy tristemente conocida por ser la feminista reggaetonera, ¿no? Porque una vez me dio por escribir un post en mi blog diciendo que me gusta el reggaetón y soy feminista, y eso es absolutamente compatible, incluso sano. Y entonces, bueno, ese post de repente pues, tuvo una proyección que yo no esperaba para nada, y aún hoy han pasado 5 años y cada año me salen charlas, entrevistas. Bueno, en Al Jazeera, hasta dije que no. Me escribieron de Al Jazeera para que saliera hablando del reggaetón y el feminismo, o sea, muy loco. Entonces, bueno, total, que Libros del Cao esperaba de mí eso, escribir así pues, cosas que cortocircuiten, que rompan los prejuicios sobre el feminismo, y yo les dije que, jo, pues que yo no tenía experiencia en periodismo narrativo y que yo quería aprender de ellos, que para mí son una escuela, y que me apetecía sacar... A ver, yo creo que cuando haces tanto información como opinión, normalmente, pues eso, en la opinión la firma tiene más presencia y se te conoce más, se me conoce más por hablar del reggaetón que no por los reportajes, ¿no? Entonces, bueno, pues que me apetecía hacer crónica, que me apetecía hacer perfiles, que me apetecía reflejar pues, el resultado de mis encuentros con gente que me había impactado y que eso en sí mismo sirviera para, bueno, pues para explicar el feminismo, pero no a través de mí, sino a través de personas que para mí son inspiradoras. Y lo del tiempo, pues no mucho, porque bueno, el libro tardé 9 meses en escribirlo, pero sí que, no, un año, sí que aproveché material que ya tenía. Por ejemplo, algunas historias fueron publicadas en Pícara en forma de entrevistas más convencionales y el trabajo fue pues, convertirlo en algo más narrativo, ¿no? Y bueno, básicamente escribí el libro pues, a partir de las 10 de la noche y los fines de semana, o sea, tampoco, pero ha sido muy gratificante. Y gratificante y al mismo tiempo ya llevas varias ediciones, o sea que exitoso también es. ¿Qué es lo que cuentas? ¿De qué perfiles nos hablas en esa crónica narrativa de la que nos hablabas? Pues cuando me propusieron hacer el libro y pensé qué quiero contar, me di cuenta que cuando yo me acercaba a distintos contextos, la gente con la que yo entraba en contacto y que me fascinaba y con la que sentía el impulso de quiero contar su historia, tenían en común ser personas que desobedecen más o menos conscientemente a los mandatos sociales en general y en concreto a los que tienen que ver con el género, con el cuerpo y la sexualidad, aunque no siempre. O sea que al final yo misma he caído en eso, pero en realidad en el libro se habla de diversidad sexual, se habla del cuerpo, pues de los cánones de belleza, pero también se habla del derecho a una muerte digna, se habla de derechos de los pueblos indígenas, o sea, en realidad se tocan muchos temas, pero sí que yo veía ese nexo, ¿no? Entonces, las protagonistas y los protagonistas en realidad son muy dispares, 5 de las historias están situadas en Latinoamérica, casi todo Centroamérica y el Caribe, y 5 historias están centradas en el Estado español. Esto fue porque las primeras historias en las que pensé de, bueno, está fijo que la meto, esto también y tal, eran las que había hecho, pues eso, viajando. Que no sé si estás de acuerdo, pero creo que cuando estamos en un contexto que es ajeno al nuestro, como que estamos súper esponjas, todo nos fascina, todo nos parece súper chocante. Entonces, bueno, pues primero me vinieron esas historias. Algunas, como digo, ya estaban recogidas de alguna forma y, en cambio, otras, bueno, era como la deuda de yo sé que a esta persona en algún momento la voy a entrevistar y todavía no ha surgido, ¿no? Y, en cambio, las 5 del Estado español son cronológicamente posteriores, aunque en el libro están intercaladas. Y, pues bueno, pues de esto de que una lectora de Pícara nos cuenta que todos los días en Bilbao pasa por delante de la redacción de Pícara y llega al mercado para vender ajos un señor de 86 años, que es marica, porque él se llama a sí mismo marica, no gay ni homosexual ni nada,
pues marica de toda la vida y que nunca ha estado en el armario, ni en el franquismo, ni nada, ¿no? Pues eso es uno de los protagonistas. O sea, nos lo contó una lectora como este hombre tiene 86 años, no le quedan muchos años probablemente y merece la pena contar su historia, ¿no? O luego pues me voy a... O sea, a Pícara le debo mucho porque la mayoría de personas que he conocido han sido pues en congresos, en viajes, nos invitaron a un encuentro en Caracas y pues de ahí conocí a Irina, que es la primera protagonista, que luego os hablaré de ella, y que es como la más épica y la que más suele sorprender. Pero en cambio luego pues me habla una chica que conozco a través de Pícara en Galicia, que su tesis doctoral es sobre señoras de una aldea de Galicia que son las únicas que siguen jugando a un juego tradicional, que está en peligro de extinción, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento pienso... Bueno, es que ese caso es curioso porque igual el resto de personas tienen como más, no sé, como una transgresión de otro tipo y de repente pues hay gente que le sorprende que haya metido a estas señoras, ¿no? Pues bueno, pues señoras de un pueblo ahí en que la historia, o sea, no es tanto hablar de sus vidas, sino de una crónica de cómo se juntan los domingos a echar esa partida y el valor que tiene esa partida, ¿no? Y lo que supone pues de conservar el patrimonio cultural, de por qué los juegos de las mujeres se documentan menos y tal, ¿no? Entonces, pues sí, pues que en ese caso un poco reivindicar que eso también es, aunque suene menos épico, eso también es transgresor y eso también es desobedecer mandatos, ¿no? O sea, reivindicar pues que las mujeres tengan ese espacio de ocio, de encuentro entre ellas y, bueno, no sé. ¿Y qué es lo más llamativo, lo que más te ha gustado contar en esas historias y por qué son 10 y no son 20? Bueno, ¿por qué son 10 y no son 20? Porque, o sea, en realidad lo de 10 historias, sí, o sea... Algunos capítulos son, iba a decir individuales, en realidad ningún capítulo es individual, porque aunque 10 ingobernables suene como a 10 personas concretas y tal, lo colectivo y lo comunitario tiene mucho peso en todas las historias, ¿no? Algo que me parece que es importante en muchas de ellas, a ver, o sea, lo primero es... el hecho de desobedecer a mandatos de género, como por ejemplo no ser heterosexual, como por ejemplo ser transexual o transgénero, ser una persona gorda y decidir no intentar cambiarlo, tener una enfermedad crónica y estar en una silla de ruedas, no sé, una serie de cosas, en casi todos los casos el tipo de violencia que enfrentan es similar. O sea, uno de los diálogos, que eso te das cuenta a posteriori, personas tan distintas han sufrido violencias similares, por ejemplo, dentro de la familia, ¿no? Uh-huh. A escalas distintas. O sea, hay historias, por ejemplo, Nicole, que es una mujer intersexual, o sea, que nació con genitales ambiguos, digamos, vivió, o sea, torturas directamente, o sea, torturas físicas por parte del padre porque no aceptaba que el cuerpo de su hijo, supuestamente, se iba feminizando, ¿no? En cambio, pues por ejemplo, pues una historia como puede ser el de las activistas gordas, pues el maltrato en la familia es mucho más sutil, incluso me imagino que ellas tampoco le llamarían maltrato, es como más benevolente, pero es el hecho de que tu madre te diga qué guapa serías si estuvieras delgada o uff, cuidado con tu pareja porque si conoce a una flaca, o sea, ponte las pilas, ¿no? O sea, entonces, bueno, como que sí que se ve que se reconoce mucho en el machaque que viven por no cumplir con unos estándares de normalidad que son bastante uh-huh. irreales. Esto lo he intentado contar sin victimizar, o sea, son historias bastante duras, la mayoría, pero siempre, bueno, eso lo podemos ahondar más adelante, ¿no? Pero cómo contar historias duras, pero poniendo el foco en sus estrategias de superación. Y dentro de esas estrategias, una súper fundamental, en la mayoría de los casos, ha sido el activismo. O sea, para muchas, bueno, por presentaros alguna, esta es Nicole Santamaría, de la que os hablaba. Nicole es activista LGTBI y pues para ella dar charlas, ella es de salvadoreña, esto no he contado, y para ella dar charlas explicando sin tapujos cómo es su cuerpo, cómo son sus genitales, si puede ser madre o no, por ejemplo, cómo ha sido su proceso, pues ella dice que eso, que hablar así es una forma de que otras personas no vivan como ella ha vivido su cuerpo, pues con vergüenza y con silencio y sin entender porque nadie le explicó por qué su cuerpo era así, ¿no? Lo fue descubriendo. Entonces, bueno, es esta idea del activismo. Bueno, os presento a otra también, la de la izquierda, doña Sebastiana. Es una lideresa indígena maya quiché que conocí en Guatemala haciendo un documental
bueno, se convirtió en la protagonista absoluta de ese documental. Es una mujer de 63 años que fue casada, la obligaron a casarse a los 13 años con un chico que también le obligaron a casarse, o sea, él también estaba infeliz, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde el principio este hombre pues la maltrató durante décadas de una forma muy, muy, muy brutal. Bueno, es un dramón, o sea, tuvieron 13 hijos, se murieron la mitad en un contexto de empobrecimiento, ¿no?, de la Guatemala rural. Y en un momento dado ella se salvó, dice, porque acudió a pedir ayuda a las organizaciones de mujeres que en ese momento eran sobre todo viudas o mujeres de hombres desaparecidos en la guerra en Guatemala. De entrada como que le dijeron, bueno, pero tu marido está vivo, ¿qué haces tú aquí con nosotras? Pero al final la aceptaron y bueno, ella cuenta que el activismo la ha salvado. Ahora ella dedica su vida a acompañar a mujeres en situación de violencia. Incluso ella, que es muy cristiana, dice que como que ahora la lectura que hace es que igual Dios quiso que a ella le pasase eso para ahora poder dedicar su vida a ayudar a otras mujeres, ¿no? Entonces, bueno, el tono del libro también es eso, pues hacer énfasis en pues como de una historia individual, en realidad pasa a lo colectivo y luego así vamos transformando cositas. Si te parece, antes de seguir, ya que se acabó el tema de Doña Sebastiana, voy a poner un vídeo para que la conozcáis, de un trocito del documental. Entonces, por eso yo... Ay, perdónate. Tú. Esta es ruda. Y esta es hoja de naranja o limón. Y con eso se calman los nervios. Cuando las señoras vienen muy preocupadas o asustadas, entonces, como hay señoras violentadas, llegan ahí conmigo, entonces yo les doy esto, les preparo y con eso se le baja todo las rabias que ella tiene, porque la verdad que uno como mujer cuando le golpean, cuando le golpean con palabras así groseras, entonces rápidamente se pone uno, se pone a enojarse uno o nerviosa. Claro. Y así con este se cura uno. Yo tenía 12 años cuando mi mamá y la mamá de mi esposo se hablaron y me obligaron de que yo me tengo que ir con el hombre porque ya es tiempo, porque yo no puedo tener 15, 16 años solita, porque eso es problema, vas a dar problemas entre parejas, me decía mi mamá. Entonces, está bien, decía yo, me vine con mi esposo, pues llorando vine. Me pegaba mucho, me jalaba del pelo, me pateaba, se ponían bien morado aquí mis ojos. Y eso fue el dolor que yo sentí, que era una mujer violentada, pues. Entonces, eso lo tengo yo en mi corazón. Entonces, por eso yo tuve que organizarme para que le asustaba a él. Mira,
Y bueno, o sea, que la historia de ella luego es súper potente porque, claro, ella cuando acompaña a las mujeres, la cosa es que lo primero que hace cuando una mujer llega donde ella, porque el marido la ha maltratado, es lo que cuenta de darle el té de ruda. Que eso para mí fue un aprendizaje porque igual, no sé, ¿no? ¿Cuál es el modelo de intervención en otros contextos, ¿no? Cuando una mujer, o sea, qué diferente es que tú vayas a la policía, ¿no? Que vayas a la comisaría, a que vayas a donde tu vecina, que te da un té de ruda, que te hace un masaje, ¿no? Con un aceite esencial y cuando ya pues, estás en disposición, pues ya te abres, ¿no? Y con este modelo en el que sobrevivientes de violencia son las que acompañan a otras sobrevivientes. Pero luego, aparte, ella, que es una mujer pues, que no aprendió a leer y escribir, pues eso, en un contexto muy precario y tal, pues está acompañando a las mujeres a juicio, se está enfrentando a abogados, a jueces, a políticos, que la tratan con condescendencia por ser una mujer indígena, sin estudios. Entonces, bueno, es una tía tremenda. Ay, hablamos de gente que es protagonista de tu libro, sobre todo decías gente de Latinoamérica, del Caribe. ¿Las historias del otro lado del charco, de otros continentes, nos llaman más la atención? ¿Tienen más fuerza a la hora de contar? Pues no sé, a ver, en el libro yo, por ejemplo, me parece que pasa que es un poco como que hay... Por ejemplo, hace 2 semanas me invitaron a unos clubs de lectura en Marquina y en Yurreta, que habían leído mi libro. El perfil eran mujeres... pues de más de 60 años y era curioso porque cuando les preguntaba cuáles eran las historias que les habían impactado, normalmente siempre decían la de Nicole, la que os he presentado, la salvadoreña, porque es como la más lejana a su experiencia, entonces es como la que más habían aprendido, porque igual me decían no sabíamos lo que era la intersexualidad, además no conocía el contexto del Salvador, y luego las gordas, que sería como lo más cercano, ¿no? Como ahí sí me he reconocido, ¿no? O sea, la intersexualidad por ser algo que no conozco y que me ha abierto, pues eso, no conocía. Y por otra parte, la gordofobia como algo en lo que me reconozco, tanto hacia las otras personas cuando hago comentarios juzgando a otras mujeres o hacia mí misma, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que a veces conectas con lo que... Y luego lejano y cercano, yo qué sé, porque por ejemplo cuando doña Sebastiana hicimos este documental en Guatemala y luego vinieron a presentarlo en Donosti, en la Casa de las Mujeres, en Bilbao y en Vitoria y en Ondarroa. Y en Ondarroa fue para mí el encuentro más bonito porque fue por la mañana con mujeres de las asociaciones de Ondarroa y conectaron un montón. Y sí que ocurre, o sea, que voy a pueblos y que muchas mujeres me dicen que se han identificado con doña Sebastiana, ¿no? Y fíjate lo distintos que son los contextos. Entonces yo encuentro que todo tiene fuerza, o sea, lo que os decía, las señoras gallegas que se juntan a echar la partida, pues para mí tienen mucha fuerza y lo que hacen también es muy, muy potente. Que por cierto, ellas también son estas de la derecha. No he dicho que las ilustraciones que van en el libro son de Susana Martín, que yo creo que aportan mucho también. Y son mujeres pues, que para defender la importancia, bueno, que ellas van a seguir jugando, se han tenido que enfrentar a los grandes poderes fácticos del pueblo, que son el cura y el alcalde. El cura, porque cuando llueve se meten en la casa de la iglesia y les quería cobrar la luz. Pues como... Y el alcalde, porque decidieron poner... o sea, la bugalliña, el juego que juegan es una mezcla entre canicas y petanca, entonces necesitan pues, tierra con un agujero, y pues ahí juegan, ¿no? Entonces, el lugar en el que jugaban, pues el ayuntamiento plantó un parking. Entonces, pues ellas lo que hicieron fue acordonar con macetas. Como, mira, aquí se puede aparcar, pero en esto no se puede aparcar, ¿no? Entonces, dices, jo, ¿no? Pues cómo estás también enfrentándote al poder del pueblo, ¿no? Pues desde algo que igual a ellas mismas les parecía surrealista que una mujer estuviera dedicándoles una tesis doctoral, ¿no? Le decían como, pero ¿por qué vienes todos los domingos? ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Vete a bailar? ¿Vete a buscarte un novio? No sé, ¿no? Así que sí, yo creo que lo de cerca a lejos, incluso para mí, pues muchas veces, sí, pues me podía sentir más alejada de cosas geográficamente cercanas y... Sí, no sé. Sí, luego también una incluso me imagino que se mete mucho en la historia, ¿no? Te llama la atención, ves también el sufrimiento... ¿Quieres que se vea, visibilizarlo? Sí. Bueno, con el tema del sufrimiento, bueno, como digo, hacer este libro con Libros del Cabo ha sido como un máster de escritura, realmente. Hay dos cosas, dos lecciones fundamentales que me llevo.
Una es la tensión narrativa. La compañera de la izquierda es Irina Layevska, que es la mujer que conocí en este encuentro en Caracas. Entonces es una persona con esclerosis múltiple avanzada. Desde niña caminó con aparatos en las piernas, ahora está en silla de ruedas, cada vez más deteriorada. Y es la que os digo que tiene, bueno, pues una de sus reivindicaciones es el derecho a una muerte digna, ¿no? Entonces, Irina, no os voy a decir por qué, aunque siempre me cuesta, porque soy como Doña Spoilers. Primero saqué su entrevista en Pícara, antes de que este libro existiese ni tan siquiera en mi cabeza. Publiqué el libro en Pícara y es que en la entrevista ya contaba todo, o sea, todo, ¿no? Porque, bueno, es un poco, ¿no?, el estilo periodístico de resumir lo fundamental y lo que pueda impactar, ¿no? Entonces, cuando yo le presenté la idea a Emilio, al editor, lo primero que hice fue mandarle la entrevista de Irina. Y me dijo, vale, o sea, no, esto no puede ser. O sea, periodismo narrativo, pues eso, literatura, tiene que haber tensión narrativa. Entonces, hay un juego interesante porque tú vas leyendo la historia de Irina y en un momento dado hay un dato por el que te cambia la perspectiva y te das cuenta de que todo lo que te habías imaginado te lo tienes que imaginar de otra manera. Y hasta ahí puedo leer. Entonces, esa fue la primera lección importante. La segunda lección para mí muy importante fue el tema del sufrimiento. Para mí las historias en las que el editor fue más destroyer, ¿no?, y que fue como, fueron las de Doña Sebastiana y las de Nicole, las dos que os he hablado, porque eran, claro, el drama en absoluto. O sea, claro, o sea, yo pues cuento su historia y es que la historia de Doña Sebastiana os la he contado y la de Nicole, eso, en la infancia, abusos, luego el padre cuando le salen pechos la maltrata, luego agresiones sexuales, luego se exilia porque tiene ataques por parte del crimen organizado. Bueno, o sea, es terrible, terrible. Entonces, bueno, pues como que también el reto de cómo hacer que la historia respire, pues siempre encontrando pues la luz en su luz, porque son personas con mucha luz, el humor, la fuerza, y meter pasajes más descriptivos, más, no sé, tú que has trabajado en Colombia, me imagino que sabrás, ¿no?, el reto este de cómo... Sí, pero te iba a preguntar, sí, ¿cómo eliges qué meter y qué no meter? No sé, o sea, no, yo creo que todo lo he metido. Todo. O sea, ¿cuánto de escribir, por ejemplo, dices, ¿no? Como de... Sí, incluso, no sé, a ver, es diferente escribir que, pues eso, verlo en un documental o verlo en imagen, ¿no? Cambia bastante. En un libro lo lees y te lo puedes imaginar incluso también, ¿no? Ahí sí lo ves y puedes provocar la lágrima, puedes provocar, pues eso, que... la victimización de la víctima, la revictimización, puedes querer no provocar la lágrima en el que lo lee, en el que lo ve, tú cómo decides dónde poner el límite, incluso el límite de lo que tú estás sintiendo ya a la hora de escribir y de escuchar. A ver, yo creo que mi principal motivación era contar la historia de estas personas de una forma a la que ellas se sintieran a gusto con ese relato. O sea, yo no estaba pensando en qué momentos provocar la lágrima y en qué momentos provocar otras cosas. O sea, a mí me salió, bueno, pues transmitir, o sea, no literalmente ni en orden, ¿no?, pero un poco ellas han confiado en mí para contar su historia y yo la cuento pues como siento que ellas quieren que sea contada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues evitando el sensacionalismo, evitando victimizar, evitando alimentar prejuicios racistas, por ejemplo, o prejuicios, yo que sé, hacia las, bueno, hacia discriminaciones que yo igual no vivo en mis carnes. Luego, lo de incluir mi implicación, eso es algo de lo que sí también pensaba hablar bastante. De hecho, cuando he ido a clases de periodismo a hablar del libro, lo que más me preguntan es lo de la primera persona. Y pues claro, se supone que en periodismo pues la primera persona, ¿no?, pues el ego hay que mantenerlo al margen, la protagonista no soy yo, pero una particularidad de este libro, que eso creo que todavía no lo he contado, es que así como os he dicho, ¿no?, creo que por ahora las historias de las que os he hablado son de personas que he conocido a través del activismo o de Pícara, ¿no? En cambio hay personas... Bueno, en realidad casi todas por el activismo o el periodismo, pero hay personas en las que antes de entrevistarlas ya eran mis amigas y teníamos una vinculación afectiva. Entonces eso sí que es muy complicado, ¿no? Porque quieres contar su historia de una forma fiel a la persona, pero también fiel a quien lo va a leer
y sin trampas, intentando que el relato no sea edulcorado. Si la persona, no sé, si mi amigo Antar parece un animalillo asustadizo, pues eso igual no creo que le guste ser descrito así, pero es que yo quiero que la gente le visualice, ¿no? O el ajero, el señor que vende ajos en el mercado de la Ribera, orgulloso gay, súper racista, por ejemplo, ¿no? O sea, estaba todo el rato haciendo comentarios de los pakistaníes, de no sé qué. Entonces dices, vale, o sea, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, eso también hay que contarlo. Eso, lo de la primera persona, por ejemplo, en el caso de Antar, el animalillo asustadizo. Antar es un... Mira, os lo voy a presentar, ya que estamos. Es el de la derecha, en realidad es inventado. Es que, a ver, una cosa, o sea, todas las historias son reales, o sea, no hay ningún margen para la ficción, eso está fuera de duda. Yo sí que di la oportunidad de que eligieran si el anonimato o si salir con sus nombres reales. En el caso de Nicole eso era especialmente sensible porque está exiliada en Estados Unidos, está amenazada y, por ejemplo, no podía poner en qué ciudad vive. Y Nicole Santamaría decidió que quería estar con su nombre y apellido real y a mí me emociona porque dice que por una parte, que cree que la historia del movimiento LGTB en El Salvador no está contada, no está escrita y que haya la angustia, la cantidad de mujeres transexuales que son asesinadas en El Salvador y que su historia queda en nada, ¿no? son muertes anónimas. Entonces decidió que su nombre saliera, aunque se pusiera en riesgo tal vez, porque decía que, bueno, pues que si algún día le pasa algo, pues como que el mundo, bueno, el pequeño mundo que haya leído el libro, pues sabrá que existió una Nicole Santamaría. De todo el libro solo hubo una persona que decidió no salir con su nombre real, que es Antar. Entonces, por consiguiente, pues es el único que el retrato no es realista, sino que lo que hicimos fue que Susana leyó el capítulo y sin haber visto imágenes de la persona que es Antar, le dibujó como se lo imaginaba. Y estuvo bonito el ejercicio. Entonces, bueno, total, que Antar es un amigo mío de Madrid, es un chico transgénero que, bueno, o sea, creció asumiéndose como una mujer lesbiana, digamos. Ahora tiene 40 y tantos años, entonces cuando él era joven la transexualidad masculina no era conocida, ¿no? Se conocía más las mujeres trans y no había referentes de hombres trans. Entonces cuando empezó a haber referentes se dio cuenta de que él en realidad pues, se sentía en masculino, ¿no? Lo que pasa es que él viene del feminismo y es como me siento masculino pero no me siento exactamente hombre y además no necesito cambiar mi cuerpo para vivirme en masculino, ¿no? Entonces, la lucha de Antar es que en el Estado español hay un reconocimiento legal a la identidad de género, ¿no? Desde la ley de identidad de género, pero en vez de ser pues, que cada quien se defina y se exprese como quiera, para tú cambiarte el nombre de los papeles oficiales y el sexo, tienes que pasar obligatoriamente por un proceso de 2 años de hormonación y de terapia psiquiátrica cuyo resultado sea un certificado en el que diga que tienes disforia de género, que es una patología, según la Organización Mundial de la Salud, por la que tú sientes una aversión terrible a tu cuerpo y entonces eres transexual, ¿no? Entonces la lucha de Antar es, yo no me siento mujer, no siento que tenga ninguna patología, miro mi cuerpo y no me molestan mis pechos, no me quiero hormonar, no necesito tener barba para sentirme... Y entonces, bueno, un poco pues, la lucha de un tercer género, digamos, o de la posibilidad de romper con el binarismo. Y estoy contando todo esto porque Antar, eso, pues partíamos de una relación de amistad, incluso habíamos salido juntos. Y aquí un tema es que, bueno, yo creo que el libro tiene un punto de periodismo de inmersión porque habla de realidades en las que yo no soy una observadora, sino que muchas veces, en muchos capítulos, yo soy parte de esa realidad. Y en el caso de Antar, yo tenía que estar ahí porque las cosas más interesantes que podía describir me habían pasado estando con él, o sea, habían pasado estando con él, ¿no? O sea, contar lo que es, o sea, como que yo puedo contar lo que es ir a comer con Antar y que el camarero todo el rato nos esté diciendo, bueno, chicas, ¿vais a querer postre? Chicas, 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 chicas. Y él cada vez más así, ¿no? O ir a una fiesta juntos y, si contaba una, ir a una fiesta, no sé, como medio erótica, divertida, que era obligatorio disfrazarse y que un tío súper musculitos ahí le diga que tú no estás disfrazado y que no, bueno, no sé, como situaciones cotidianas que daban mucha información. Entonces, sí, pues al final la implicación a veces se ha hecho patente, pero siempre había pudor por una parte, porque no soy muy prota para esto, pero como medir muy bien cuándo estaba justificado y cuándo no, ¿no? Un poco, sí.
Sí, y también mi presencia creo que a veces era relevante. O sea, creo que la cosa está en que tú no estés presente para proyectar prejuicios, pero creo que sí que es interesante cuando te desmontan los prejuicios. Entonces, bueno, pues situaciones en las que yo me descoloco con lo que está pasando, pues a veces las he hecho ver. Cuando yo tenía un prejuicio racista o cuando, yo qué sé, hay un capítulo que se llama Juanita sigue muy viva, que sería un poco la antítesis de Antar, una mujer transexual de Nicaragua, Juanita, esta también era amiga mía antes de entrevistarla. Juanita yo la conocí como una de las transexuales más conocidas de Nicaragua, muy activa en el movimiento feminista, y en un momento dado siente que para ella es insostenible emocionalmente vivir como transexual, vive unos niveles de agresión muy fuertes en la calle, como mujer y como transexual, y decide volver a habitar una identidad masculina. Entonces decide cortarse el pelo, dejarse barba, vestir de forma masculina y volverse a llamar Juan Carlos, que es el nombre que pone en su DNI. Entonces, bueno, pues una situación en la que me meto ahí es que después de estar hablando con Juanita de cómo la gente muchas veces no entiende su decisión, lo ven como una traición, ¿no? Las mujeres trans la consideran una traidora, las feministas la consideran que ahora eres un hombre, ahora tienes los privilegios de un hombre, y cuando nos vamos a despedir le digo, bueno, guapo. Y es como, ojo, ¿no? Y ella como, Juanita ha sido muy viva, tal, o sea, entonces, bueno, sí, en esas situaciones sí que, bueno, aquí podéis ver, os traía como curiosidad a Juanita cuando la conocí y a Juanita ahora, ¿no? Sí, entonces, bueno, en esos momentos me parecía interesante estar presente de alguna forma. Uh-huh. Hablábamos periodismo narrativo feminista. ¿Qué es exactamente para ti? Bueno, le he puesto ese título, no sé, ¿no? Pero, claro, o sea, yo eso, a Libros de Cabo les dije, no quiero hacer un libro de feminismo. Luego, con lo de la portada, sí que una decisión importante fue que en el nombre y en la iconografía no fuera un libro de feminismo, o sea, no me interesaba eso. Eso tiene sus pegas porque, por ejemplo, en los rankings de los libros feministas que tienes que leer, pues casi nunca salgo, pero prefiero, ¿eh? Porque no quería hacer un libro sobre feminismo. Entonces, bueno, también en Pícara un poco nuestra obsesión es que el feminismo no es un tema, no es una especialidad, sino que es una mirada, ¿no? Es una mirada que nos permite contar la realidad pues, con otros matices, que igual en otras miradas pues pasan más desapercibidos. Entonces, bueno, pues en este libro no se trataba de explicar el feminismo, no se trataba de hablar de feministas ni de conceptos y tal. Al final es inevitable, porque si yo hablo, por ejemplo, de alguien como Antar, tengo que explicar lo que es la disforia de género, la patologización de la transexualidad, y eso implica explicar cómo se construyen los géneros, ¿no? Uh-huh. Y eso es la teoría feminista. Uh-huh. Entonces, bueno, pues bebo de ese aprendizaje. Y luego, por ejemplo, en Pícara, cuando empezamos, cuando le dábamos vueltas a la perspectiva de género, la perspectiva feminista, nos centrábamos mucho como en los temas y en los enfoques de los que hablar. Pero con el tiempo hemos estado pensando que también los procesos tienen que ver con el feminismo. Entonces, ¿cómo nos acercamos a la persona? No sé, habrá quien piense eso no es necesariamente feminista, eso es humano. Y pues sí, o sea, le podemos llamar periodismo humano, le podemos llamar periodismo para la paz. Con doña Sebastiana me pasó que les acompañé, vinieron tres guatemaltecas del documental, les acompañé en una gira pues, que incluía entrevistas en los medios de comunicación. Una de las guatemaltecas es sobreviviente de trata desde adolescente. Su madre la vendió a una red de trata. Entonces, o sea, pero esta mujer ahora tiene 53 años, o sea, de eso han pasado 30 y pico años. Hay otras cosas que la definen. Ella ahora se dedica a hacer activismo y contra la trata en su comunidad. Pero era muy importante poner el énfasis de que es una señora que da charlas a la policía, que está formando a los jueces en su comunidad, que está amenazada por las maras y les hace frente. Entonces, bueno, yo les vendí el tema a las radios y tal. Llegamos a una entrevista de radio y yo les había dicho, bueno, tal, sobreviviente de trata, pero todo esto otro, y ella sobre todo no se nombra como víctima, se nombra como sobreviviente. Y pues la primera pregunta fue, bueno, cuéntame, ¿cómo fue el infierno de la trata y cómo saliste? No sé, ¿no? O sea, como que para mí el tema de los cuidados, la empatía, el respetar los ritmos, ¿no?
Para mí tiene que ver con el feminismo porque yo en el feminismo, por ejemplo, he conceptualizado pues, lo de poner los cuidados en el centro, ¿no? Y, pero ya os digo que no tiene por qué ser... O sea, que igual otra persona no lo, pues, lo hace de, por otras fuentes teóricas o vivenciales, ¿no? Y sí, no sé, como que en el libro sí que he tratado pues, un poco eso, pues no hacer relatos como de... heroicidades, de historias excepcionales, sino mostrar un poco transgresiones cotidianas que nos conectan a todas las personas que nos salimos de la norma, a todas las mujeres, a todas las personas disidentes de género y pues yo creo que ahí está un poco el feminismo. No sé si existe un periodismo narrativo feminista, la verdad es que yo tengo un poco disociado mis referentes de periodismo narrativo y mis referentes de periodismo feminista. Se me ocurre Gabriela Biener, por ejemplo, como una persona que hace libros de periodismo narrativo con una vocación feminista. Si queréis, luego podemos hablar de ello. Pero un poco eso. Y bueno, pues preocupaciones, pues sí, pues un poco lo que hemos estado repasando hasta ahora. O sea, te traía en mi PowerPoint preparado así un poco el dato que según un informe que se hace cada 5 años, el Monitoreo Global de Medios, las mujeres somos el 28% de protagonistas de las noticias, o sea, el 28%, pero salimos representadas como víctimas el doble que los hombres. Y la única sección en los medios en las que salimos tantos hombres como mujeres como protagonistas es los contenidos de crimen y violencia. Entonces, bueno, pues por eso, vale, hablar de violencias, pero sin victimizar, hablando de sobrevivientes, no de víctimas, cuidando a las personas, dando oportunidad... No, o sea, a mí en la universidad me enseñaron, y en el periódico, pues que a un entrevistado nunca hay que enseñarle la entrevista antes de que se publique, ¿no? Pues eso, yo estoy de acuerdo, pues si entrevistas a un político sobre, yo qué sé, ¿no? Investigado por corrupción. Pero si yo entrevisto a una mujer que está confiando en mí para contar algo que ha contado a pocas personas en su vida, pues su historia la vamos a construir juntas, ¿no? Entonces, bueno, para mí todos esos procesos de poder releer, de ver juntas, de respetar los ritmos, pues para mí tienen que ver con cómo entiendo yo el feminismo. ¿Y crees que esa mirada feminista de la que estábamos hablando poco a poco va entrando en los medios de comunicación en general, tele, radio, periódicos, revistas? ¿Crees que se habla mejor utilizando los términos correctos? ¿Hay más conocimiento o no? Sí, vamos, yo creo que hay un avance indudable, ¿no? Y yo creo que al final hemos ido haciendo escuela, o sea, yo soy heredera, bueno, heredera, sucesora, bueno, soy deudora de una generación anterior, o sea, yo me vinculé a esto por una cosa que es la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, y ahí hay pues gente como Lidia Cacho en México, compañeras pues, de agencias de noticias en Cataluña, Madrid, Argentina, etcétera. Y bueno, pues poco a poco, o sea, así como yo tenía esos referentes, ahora las que tienen 20 y pocos años tienen a Pícara como referente y cada vez somos más. Yo creo que, o sea, yo suelo decir que estamos en todas partes, en todos los medios, de todas las ideologías, alternativos o corporativos, o sea, en todos lados hay periodistas que están abriendo brecha, haciendo pues, bueno, temas que hasta ahora no estaban tan presentes en la agenda y con una mirada distinta, ¿no? Y sí que creo que cada vez hay más procesos de formación. Igual un poco yo creo que lo que falta es que eso permee a todo el medio, ¿no? O sea, que está un poco lo que decía, ¿no? Entender el feminismo como tema, como que en Pícara nos interesa como pensar en qué se traduce el feminismo incluso para la cultura periodística, ¿no? O sea, si existe una cultura patriarcal, una cultura periodística patriarcal, ¿qué sería, ¿no? Despatriarcalizar el periodismo? Entonces, yo creo que cada vez hay más medios en ese proceso. Yo puedo hablar de los que conozco de cerca. En La Marea, por ejemplo, han hecho auditorías de género, han analizado a cuántas mujeres y hombres estaban entrevistando como expertos, han analizado los enfoques, no solo hombres-mujeres, sino cuántas personas no eran blancas, cuántas personas no eran... O sea, hablaban pues, desde una posición distinta respecto a la sexualidad. Y por edades y tal, en Arguía me consta que ha habido formaciones internas, en Berría, o sea, yo qué sé, ¿no? Yo creo que es en EITB, de hecho, yo estuve participando en un proceso de formación y sí que creo que a través del periodismo digital hemos demostrado que son temas que interesan. Yo creo que antes los temas, joder, pues ligados a la experiencia vital de la mitad de la población,
como que igual no era como la política con mayúsculas, la economía con mayúsculas y tal, y pues de repente ahora estamos hablando de si el feminismo es una moda, de si el feminismo es una estrategia de marketing para los medios digitales, y medios como Playground te dicen que su vídeo más visto con diferencia es el testimonio de una sobreviviente de violencia machista, ¿no? Entonces sí que hay un cambio de cultura, ¿no? Pero sí, a mí me gusta una definición, bueno, leí a alguien, una de estas veces que critican a una famosa, a Paula Echevarría, era porque había dicho que no era feminista, y entonces ya pues la criticaban ahí a lo bestia en medios como El País, como Vanity Fair, y me gustó que una periodista escribió que medios como El País o el Vanity Fair, que hacen feminismo a ratos, ¿no? Se dedican a criticar a una mujer por decir que no se identifica con el feminismo. Y lo de feminismo a ratos me resultó muy, bueno, como... sí, pero sí. Es verdad, ¿no? Sí, o sea, que sí, o sea, los medios cada vez incluyen más contenidos con perspectiva feminista, pero los que no la tienen pues siguen pues sin contar a las mujeres en la misma, ¿no? Con las mujeres en la misma medida, no sé. Me estoy enrollando mucho, creo. No, ¿queréis al hablar? Revés, no. Estamos muy a gusto, pero igual aprovechamos para si la gente quiere ir preguntando, porque veo que hay muchas personas que quieren hacer reflexiones, comentarios. Bueno, este libro, Los 10 Ingobernables, sí. ¿Por qué Ingobernables? Pues... Bueno, lo del nombre fue porque estábamos de lluvia de ideas. Bueno, no es una gran historia, os advierto. Estábamos de lluvia de ideas, Susana, la ilustradora, y yo. Y entonces, bueno, pues sí, pues como lo que caracteriza a todas estas personas tan distintas es pues esta desobediencia y esta rebeldía, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, con esas palabras, un poco brainstorming. Y entonces, en ese momento habíamos visto juntas una película de Tarantino, que es Los odiosos 8. Entonces, bueno, de repente nos vino pues un poco el juego pues de Los odiosos 8, 10 ingobernables, no sé, nos vino como así a una de las dos. Entonces, de ahí también surge la portada, que a la gente le suele despistar un poquillo, no sé si la veis ahí, que bueno, que Susana se cameló, si me permitís el chascarrillo coloquial, se cameló al editor, porque le dijo, sí, sí, es que hemos pensado en una estética westerniana, tarantiniana, no sé qué. Que bueno, pues no sé yo, westerniano, tarantiniano, pero la cosa es que bueno, a ella le gusta la atmósfera del western y le vino a la cabeza la imagen del buscador de oro, ¿no? Entonces, como ella pensaba que no había portada posible que conectase a protagonistas tan diversas y diversos, pensó en la metáfora del buscador de oro, en este caso la buscadora, el periodismo pues como el oficio, un oficio pues a veces pues bueno, de arremangarse, de mojarse, de meterse en el río y entre las piedrecitas grises pues encontrar las pepitas de oro, ¿no? Entonces, bueno, os traía también como curiosidad, lo habréis visto antes, que la portada se hizo así. Me puso con un balde en casa. Y pues nada, pues luego yo no sabía muy bien por qué, resulta que estaba imitando una foto de un buscador de oro muy viril, en blanco y negro, con una barba así súper frondosa, y así. Y eso, y otro chascarrillo que me suele gustar contar es que en una de las radios en las que me entrevistaron para lanzar el libro, el periodista me dijo... oye, pues he de decirte que leyendo, o sea, por el título y la portada, no me imaginaba lo que luego me encontré. Porque yo me imaginaba como historias pues, de personalidades relevantes de la historia. Y yo, pues sí, pues de eso va el libro, ¿no? Y me alegré mucho porque la intención era esa. O sea, la intención, como digo, era despistar. Y si yo este libro lo hago morado y son historias de feministas que debes leer, pues es que me vais a leer las feministas ya convencidas, ¿no? Entonces me interesaba que alguien un poco despistado dijera, ah, pues mira, tiene buena pinta, y un poco superar pues ese estigma que creo que sigue habiendo, ¿no? hacia el feminismo. Y una de las cosas que me ha llamado la atención ha sido la reflexión que hacías de que esas personas a las que tú entrevistas o cuentas sus historias, sus vidas, es que no se sienten víctimas cuando realmente tú les conoces, te parece un drama lo que están viviendo, ¿no? Pero ellos y ellas no se sienten víctimas de lo que están padeciendo.
Sí, mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque me estás dando pie al otro vídeo que quería poner. Sí, o sea, de hecho, bueno, no sé, es un poco la idea pues de que os voy a leer, en la época en la que yo estaba escribiendo el libro, el editor Emilio Sánchez Mediavilla, que también es periodista, publicó en Altair Magazine una entrevista a Youmana Haddad, que es una escritora libanesa. Entonces yo me quedé súper prendada del arranque, que es una frase de Youmana Haddad que dice: soy lo que me dijeron que no pensara, que no dijera, no soñara, no me atreviera. Soy lo que me dijeron que no fuera. Y claro, pues fue como, es que esto es, ¿no? Entonces es como, o sea, la violencia que hemos sufrido es lo que nos convierte en quienes somos y es un poco el motor de que hagamos las cosas distinto, ¿no? O sea, por ejemplo, Antar decía, sí, pues no sé, yo igual si de niño me hubiera podido expresar como hombre, igual hubiera sido un tipo de hombre pues menos interesante de lo que creo que soy ahora, ¿no? Poniendo en duda la masculinidad, la feminidad, ¿no? Entonces, pues eso, hasta quien tiene la historia más dura, pues eso le ha servido para empoderarse, para yo qué sé, pues para desarrollar resiliencia, que se dice ahora, ¿no? Y al hilo de esto, os voy a poner el otro vídeo. Que cito en el libro. Bueno, sí, os lo pongo primero. Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacié el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía, retrocedía, ¿y que iba a caer? ¡Negra! 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 Adelante, no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! O sea, a mí me parece una pasada, no me canso de verlo. Es una performance de Victoria Santa Cruz, que es una artista peruana, afroperuana,
Y, o sea, como que para mí el libro es esto, o sea, ¿no? En vez de presentar el libro podría poner este vídeo porque esto es lo que quería transmitir, ¿no? O sea, la mayoría de protagonistas del libro han hecho este mismo proceso, ¿no? O sea, de avergonzarse porque de repente entiendes que como tú eres no es como se espera que seas, ¿no? Por parte de la sociedad y como pasar de la vergüenza al orgullo y a la autoaceptación, ¿no? Entonces, bueno, en el libro cito este vídeo diciendo que si cambias negra por gorda funciona, si la cambias por marica, por bollera, por trabelo, por tullido, ¿no? O sea, como que al final es ese proceso que se repite. Y de hecho, una estrategia que coincide en varios personajes, bueno, en varias personas del libro, es apropiarse del insulto, ¿no? Eso es como, bueno, quienes estéis más en el mundillo feminista queer, ¿no? O sea, el movimiento queer se llama queer porque en inglés queer es rarito, pero se utiliza para llamar marica y entonces es el movimiento queer porque se apropia del insulto pues para sacar orgullo, ¿no? Y para decir, o sea, no quiero que me toleres, no quiero que me normalices, pues yo soy así, ¿no? Y entonces eso se repite en todos los capítulos de forma súper temprana y súper inconsciente. Por ejemplo, este de la izquierda, o esta, es Juanita Márquez, que es un... Hay dos Juanitas en el libro, es de Cataluña, y entonces cuando estaba en el instituto, bueno, se llamaba Joan, ¿no? Cuando estaba en el instituto, la gente se metía con él por su pluma, ¿no? Por ser el mariquita de la clase, llamándole Juanita Banana. Entonces, en un momento dado, las amigas le empezaron a llamar Juanita cariñosamente, entonces como para darle la vuelta al insulto. Y él, a día de hoy, pues como que se nombra Juanita, se bautizó como Juanita Márquez y pues ahora, pues bueno, como que vive su masculinidad o su feminidad de forma fluida. Y eso coincide, por ejemplo, con Yoli, una de las gordas, de las activistas gordas, la de la izquierda, que trabaja en un supermercado y le ha pasado más de una vez que pillar a alguien robando, llamarle la atención y que la primera reacción sea como, ¿qué pasa, puta gorda?, ¿no? Y entonces ella contesta diciendo, sí, soy gorda, muy gorda, ahora dime algo que no sepa, ¿no? Entonces, bueno, no sé, eso es que me interesa mogollón en el libro cuando se ve eso, que en historias tan distintas reapropiarse del insulto es una forma de neutralizar a quien te está violentando, ¿no? Y otra cosa que aparecía mucho con lo que decías de las víctimas, de no querer ser víctimas, es que, a ver, seguro que os suena o utilizáis la expresión de discriminaciones múltiples, ¿no? Si tú eres mujer, una fuente de discriminación. Mujer indígena, dos. Mujer indígena lesbiana, tres. Entonces parece que esto es que tienes una mochila y te van poniendo una piedra, otra piedra y cada vez estás más hundida. Entonces en el libro me ha resultado interesante ver que no siempre uno más uno más uno son tres, ¿no? Que a veces pasan otras cosas. El capítulo de las gordas no fue una entrevista, sino que la revista feminista en euskera Klitxo propuso a una de ellas hacer un reportaje sobre gordofobia. Entonces les propuso juntarse varias y hablar. Yo me enteré porque soy amiga de varias de ellas y les pedí colarme y en ese caso pues, me he limitado a recoger su diálogo metiendo en medio un montón de contexto, ¿no? Y entonces una de las cosas que salió es que, bueno, curiosamente o no, de las cinco que se reunieron, cuatro eran lesbianas y la que tiene el bebé en brazos es heterosexual, ¿no? Y como que varias dijeron cómo en el momento en el que salieron del armario como lesbianas, eso propició el reconciliarse con su cuerpo, por ejemplo. Porque de repente en la cultura lésbica veían que, yo no digo que no exista un machaque físico, ¿no? La cultura lésbica, pero bueno, como que no era lo mismo que tener que... O sea, pensar en a ningún tío le voy a gustar, a de repente en la cultura lésbica encontrar pues, que está la figura de la osa, más o menos, como el oso entre los gays, ¿no? Pues violencias, como que situaciones de violencia que habían vivido por parte de hombres, pues la compañera heterosexual y las otras no habían vivido ese tipo de violencias machistas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, como que eso me pareció interesante. Y luego hay otra mujer, que creo que es la única que me falta por presentaros, Yasmín, que es una activista cubana que yo conocí, esta es la primera del libro a la que conocí y a la que la entrevisté. A mí me intrigó que yo estaba muy obsesionada con la política cubana y en concreto con salir un poco de la polarización y encontrar gente que fuera de izquierdas, pero crítica con el gobierno. Era un poco mi obsesión, ¿no?
Entonces, como que aquí teníamos un panorama muy polarizado y yo decía, jo, tiene que existir gente que esté formando movimientos sociales con una crítica a cosas del castrismo con las que yo no estoy de acuerdo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese proceso de búsqueda encontré colectivos de izquierda crítica, anarquistas, marxistas, que a su vez tienen pequeños grupos ecologistas, LGTB, antirracistas, y un poco la cosa es eso, ¿no? Que conectan, que muchas cosas apoyan la revolución, que incluso han sido parte de las juventudes comunistas en la adolescencia, pero que al mismo tiempo critican falta de libertades, autoritarismo, etcétera, ¿no? Buscando eso, encuentro a Yasmín, que es una de las exponentes de este movimiento, y me intriga muchísimo que tiene velo. Y digo, ¿por qué será? Y bueno, esto lo cuento así en el libro, ¿no? Y digo, jo, pues yo creo que es porque profesa alguna religión afrocubana que no conozco, ¿no? Entonces, cuando la conocí, me di cuenta de que tenía toda la piel quemada, ¿no? Entonces pensé, bueno, algo, o sea, con esto tendrá que ver. Con lo de respetar los tiempos, por cierto, con Yasmín me pasó que la primera vez que quedé con ella para entrevistarla, le pregunté a bocajarro, ¿y tú por qué llevas velo? Y me contestó, porque me da la gana. Y ya, fin de la conversación. Entonces, bueno, ya nos hicimos amigas, pasaron, yo estuve 2 meses en La Habana en ese año, y entonces pues ya a medida que nos hacíamos amigas le dije, bueno, ¿te puedo hacer otra entrevista? Y ahí ya me contó, ¿no? Entonces me contó que empezó a ponerse velo en un momento en el que vivía en Ecuador. Ella se quemó en un accidente cuando era niña, tiene toda la piel quemada. Su madre invirtió un montón de dinero en operaciones de cirugía estética y ella llegó un momento que dijo, mira, no, o sea, ya, ¿no? Ya quiero intentar aceptar mi piel como es, ¿no? Entonces, bueno, lo del velo vino después porque vivió en Ecuador y pues, para protegerse de la radiación del sol empezó a cubrirse. Cuando volvió a La Habana y algún día de mucho calor volvió a ponerse el velo, empezó a ver que la gente reaccionaba de formas muy extrañas, como por ejemplo mirar mal a su padre o a su marido, en plan, este seguro que es el moro que la tiene sometida. O decir, o igual le iba a la gente y le decía, oye, ¿por qué llevas velo? ¿Es para solidarizarte con la primavera árabe? Y ella, ah, pues sí, y tal. Entonces, que Yasmín, después de hablar los 5 minutos de ella, la cosa es que dice que el hecho de tener el cuerpo quemado para ella, cuando era joven, en parte fue una ventaja, porque toda la tontería y la presión estética que tenían las chavalas de su edad, ella no la tenía. Entonces, mientras que sus compañeras dedicaban un montón de tiempo a la peluquería, a la manicura, a maquillarse, angustia, porque no me veo guapa, porque no estoy yo qué sé, ella sabía que no tenía que demostrar nada, que no cumplía los cánones estéticos, que probablemente por el físico no le iba a gustar a nadie. Y eso fue un relax tremendo. Entonces eso, ¿no? Como que de pronto me interesaba ver no solo la parte del drama y las violencias que ha sufrido Yasmín por tener este cuerpo, por ser negra, por no tener un físico agradable para la mayoría de la gente, pero también de repente pues como eso pues puede ser una ventaja. Eso nunca nos preguntan, ¿no? O sea, cuando eso también suelo contar, no sé, día de la visibilidad lésbica te llaman de un medio de comunicación y siempre te preguntan por, bueno, cuéntame lo que sufrís las lesbianas, cómo es ir al médico siendo lesbiana, pero el día de la visibilidad lésbica también te puedo contar pues, cómo ha cambiado mi vida sexual, yo qué sé, te puedo contar el buen rollo, no sé, ¿no? Te puedo contar cosas alegres, el disfrute, cada quien con su proceso, ¿no? Entonces, bueno, eso está, intento que esté muy presente en el libro. Y de este proceso, exactamente, tú, como periodista, aparte de lo que tú has podido aprender, ¿qué crees que aportas cuando una persona que coge tu libro lo lee? Bueno, yo creo que aporto, yo creo que, bueno, generalizando un montón y barriendo para casa, porque habrá gente a la que el libro le haya parecido un disparate o le haya aburrido o le haya dejado a medias, pero la gente que le ha gustado, como que se puede dividir un poco en 2 grupos, simplificando. El grupo que se identifica con estas personas porque se siente fuera de los mandatos de normalidad y entonces que agradecen pues bueno, tener referentes, ¿no? Por ejemplo, hubo una chica de 20 y pocos años que se me acercó a una presentación, me empezó diciendo que estaba haciendo su tesis sobre intersexualidad y me terminó contando que es que ella era intersexual, por ejemplo, ¿no? Y la intersexualidad ahora mismo
así como transexualidad, habréis podido ver miles de reportajes, hay crisalis, hay niños y niñas hablando de ello, de intersexualidad no se está hablando con nombres y apellidos, ¿no? Entonces, sí, como la cosa esta de, bueno, me siento, no me siento reflejada en la mayoría de películas y series y aquí sí que me veo. Y luego está la gente que no se identifica, o sea, bueno, yo no sé si alguien está cómodo en lo que se considera normal, yo creo que el concepto de normal es asfixiante para todo el mundo, pero bueno, pues hombres blancos heterosexuales de países del norte y delgados, digamos, pues lo que me decían que les había aportado es, por una parte, darse cuenta de realidades que no estaban teniendo en cuenta, preguntarse por qué no se enteran de estas cosas, por qué en su entorno no hay más diversidad y preguntarse si son partícipes de ello, ¿no? O sea, bueno, este para mí sería el superobjetivo, ¿no? De decir, bueno, yo en el día a día estoy contribuyendo a algo de esto, estoy poniendo de mi parte para que en mi entorno la diversidad se pueda expresar o no, qué privilegios gozo yo también, ¿eh? Como mujer blanca de un país del norte acomodada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en general eso. Y luego, yo no quería hacer pedagogía feminista, pero os traía como ejemplo que, bueno, una particularidad que tiene el libro es que me he pasado bastante con las notas al pie. O sea, unas sábanas tremendas. Entonces, bueno, esto era porque, yo qué sé, ¿no? Yo creo que si ahora hiciera otro libro lo haría distinto, también porque sería otro libro. Pero lo que os decía, o sea, si me pongo a hablar de Antar, es que tenía que explicar, o intersexualidad, pues me nacía a explicar que el 1% de la población es intersexual, no sé qué, que lo que, si estaba hablando de El Salvador, quería contar lo que ocurre en Europa, por ejemplo, ¿no? Pues para que esto no es que en El Salvador es tan fatal, pues qué ocurre aquí y tal. Entonces, pues, notas al pie a saco. Y una cosa bonita ha sido que a través de las redes sociales, la gente cuando subía fotos de fragmentos que les había gustado, me mandaban notas al pie subrayadísimas. Entonces, no sé, pues aquí estos tweets son de Amarna Miller, que bueno, os podría contar, no sé si conocéis, es una actriz de cine porno, que fue una anécdota que me ha dado bastantes disgustos, que alguien le regaló a Amarna Miller mi libro y le encantó. Entonces subió a Twitter un montón de fotos, lo subrayó entero y como ella es muy todoterreno, me dijo, oye, que es que yo escribo para la revista Vice y que me gustaría entrevistarte. Y yo era como, jo, yo que soy periodista, es como, vale, o sea, una actriz porno me va a entrevistar, pues qué guay, ¿no? Entonces, pues nada, quedamos y le dije, jo, pues entonces yo también te entrevisto a ti para Pícara. Y bueno, o sea, hemos vivido unos niveles de machaque en las redes increíble. O sea, por parte de personas que consideran que el porno es violencia y tal, ¿no? Entonces, pues eso, jo, pues que de repente alguien diga, pues he entendido súper bien el tema de la transexualidad desde un prisma no patologizador, pues con estas referencias, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay cierta vocación de dar a conocer lecturas, teorías, vídeos. Yo me imaginaba el libro como bastante interactivo y en papel no podía ser, yo estoy muy acostumbrada a internet, entonces bueno, sí que por todos lados hay referencias, hay poemas, hay invitaciones a ver vídeos y me hace ilusión que la gente me dice, jo, pues yo me he visto todos los vídeos de los protagonistas, les he puesto cara, no sé, eso está guay. Ya, y sí. Hoy en día con internet encima que te puedan mandar, pues me ha gustado este fragmento, ¿no? Ese feedback es muy interesante, me imagino que para ti a la hora de escribir, a la hora de nuevas ideas, a la hora de bueno, tener ese termómetro de qué es lo que les ha gustado, qué es lo que no, qué es lo que la gente sí sabe o no sabe, todos los términos que cada vez se habla más y con más diversidad, con más tranquilidad, naturalidad. Vamos a abrir la ronda de preguntas antes de que la gente se empiece a marchar. Vemos que están todos en silencio, escuchando, súper atentos. Nos encantaría saber las reflexiones, las ideas, las preguntas que tengáis para preguntarle a June. Micrófono. Vale, deduzco que, no sé, que la mayoría de las personas son mujeres. O, bueno, quería saber si hay alguna diferencia o es muy común el tipo de mandatos sociales, etcétera, que han tenido que superar o que han superado y en el tipo de violencia que han sufrido.
si hay rasgos comunes o cosas que son muy diferentes entre sí que te hayan llamado la atención. En el, sí, bueno, entre las personas que forman parte del libro. Sí, si hay rasgos comunes y hay quizá algunos muy, muy opuestos que te haya llamado la atención. Quizá por el género también se sufren violencias diferentes o por la condición de género. Sí. Ah, perdón, ¿se ha escuchado? Y no sé, yo eso como que lo relaciono un poco eso, ¿no? O sea, como que entre los hombres y las mujeres, yo creo que con el lesbianismo la lucha está en la invisibilidad y los hombres gays la lucha que tienen es contra el estigma y la violencia más directa, ¿no? Luego creo que otro tema que, a ver, que marca diferencias, sinceramente, es el, bueno, sinceramente es que es así, es el contexto geográfico, o sea, los países de los que estoy hablando en Centroamérica son países pues, con una situación de empobrecimiento, con una situación de violencia muy fuerte, con diferencias, ¿eh? Hasta ahora Nicaragua no era así, ahora ya sí que es así, desde hace unas semanas, o sea, de crimen organizado, paramilitares y tal. Entonces, por ejemplo, la transexualidad, tanto Juanita en Nicaragua como Antar en Madrid están un poco en la lucha de que se haga respetar su derecho a vivir el género como quieren, pero la diferencia está en que Juanita está en un país en el que no se reconoce la transexualidad, entonces su lucha era poder transitar, o sea, su lucha era tener acceso seguro a hormonas siendo una mujer sin recursos que no podía emigrar a operarse a Costa Rica. Entonces su lucha era esa, pues poder hormonarse, poder intervenirse, poder cambiar su documento en el DNI. La lucha de Antar es demostrar que en esta España paraíso de las libertades sexuales hay una ley supuestamente muy progresista que es perversa porque te impone un camino único, que pasa por... Cuando digo agredir, es que iba a decir agredir tu cuerpo, esto no es un cuestionamiento a quien se quiere hormonar, pero sí que sí o sí tienes que hormonarte, lo cual te provoca la esterilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? O sea, como que son un poco lo que decía antes, ¿no? De, vale, pues a las unas te dicen que el maltrato en la familia es en forma de comentarios bien intencionados que te hacen mucho daño. En otros casos, pues era... También creo que, no sé si ahora igual es más tabú el maltrato infantil, pero quienes hablan de maltrato infantil físico están hablando de hace 40 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si ahora, o sea, quiero pensar que ahora no sé cuántas familias habrán que reaccionen a la intersexualidad de su hijo o su hija, o sea, creo que ahora hay más información, estés en El Salvador, estés aquí, quiero pensar, ¿no? Hay un protocolo médico, entonces, no sé. Eso, o sea, sí que violencia en todos los espacios, en todos los casos, ya sea por gordofobia, ya sea por LGTBI-fobia, ya sea por racismo, en diferentes niveles, con diferente implicación del Estado en estas violencias. Y sí, pues eso, pues que la salvadoreña, aparte de preocuparse de su transexualidad o de su intersexualidad, se tiene que preocupar del crimen organizado, de un gobierno fundamentalista religioso y de una ausencia de leyes en las que ampararse, ¿no? Y luego se va a Estados Unidos y es una sudaca, por ejemplo, ¿no? Y una migrante que no puede acceder a todo tipo de trabajos. Entonces, pues bueno, sí que hay una lectura. Antar, por ejemplo, dice, o sea, yo soy consciente de mis privilegios, he viajado y pues bueno, no me sitúo en una posición de víctima porque mi único problema es que no puedo expresarme en el género en el que me siento cómodo, ¿no? No sé. Yo estaba recordando un caso que yo conocí en Colombia, que era una mujer transexual que había estudiado magisterio para ser profesor, era profesor, y al ir a Bogotá y decir a sus padres que iba a hacer todo el cambio de sexo y todo eso, su única salida era la prostitución. Y nosotras le entrevistamos para que nos contara un poco cómo era la vida de una persona transexual en Colombia.
y ella contaba con total normalidad, pues, no solo el tema de que se tenía que dedicar a la prostitución, sino que además todo lo que eso conllevaba de tener que vivía ella y trabajaba en una habitación en la que se prostituía y al mismo tiempo vivía y iba a la calle, pero le apaleaban y le hacían de todo, le ultrajaban. Y me llamaba mucho la atención el cómo, pues a la hora de nosotras contar esas historias, ¿no? Cómo cuando vienes aquí y de repente ves que hay asociaciones como Crisalis, que desde un primer momento ya el acogimiento a sus hijos de una manera u otra deriva en que no van a tener que vivir esa vida por el hecho de haber nacido aquí, ¿no? O tener incluso ese apoyo. Y lo importante que es contar historias como la de este libro o la protagonista de la que estoy hablando, porque primero aprendes tú, ¿no? al tratamiento diferente, a la víctima, revictimización, qué cuento, qué no cuento. Me estoy alargando, pero es que me estaba un poco hablando, recordando un poco de cómo la reflexión que yo estaba haciendo era un poco el cómo las historias pueden cambiar mucho viviendo aquí, viviendo allí. Es diferente ser lesbiana o gay en otras partes del mundo que aquí. Y cómo también tenemos como periodistas la responsabilidad de visibilizar todo eso, ¿no? Estaba mirando el libro, pero creo que al final no metí esa nota al pie, raro, porque, por ejemplo, lo de que por ser transexual eso te aboca a la prostitución, en El Salvador el porcentaje de mujeres transexuales que habían ejercido el trabajo sexual era súper alto, eso sí que está en el libro, como un 70% y pico, pero, por ejemplo, miré datos de España y no creas que era mucho menos. Uh-huh. O sea, hasta hace poco, yo creo que hasta las generaciones que han podido iniciar el tránsito en la adolescencia, estaban abocadas a la prostitución en un porcentaje súper alto. De hecho, es que se sigue, o sea, es algo que los colectivos de mujeres trans siguen denunciando, ¿no? Claro, ¿cuál es la diferencia de ser transexual en Colombia? Bueno, cada biografía será un mundo y tú conoces más, pero por ejemplo en Pícara publicamos un reportaje sobre desplazamiento forzado en el contexto de la guerra de mujeres transexuales. Entonces contamos la historia de una mujer transexual que fue desplazada forzosamente 3 veces, algunas por el conflicto y otras porque la echaron a donde se mudó, digamos, a donde le hicieron mudarse, que la echaron por ser transexual, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Entonces, vale, pues eso, o sea, pues sí, como que vale, en los dos contextos de la prostitución, pero además en Colombia, pues un contexto de guerra, yo qué sé, pues si la violación es un arma de guerra, pues como, ¿qué tipo de violencia sexual viven las transexuales, uh-huh. ¿no? O sea, heavy, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, un poco creo que se nota, pero mi obsesión era como, vale, o sea, reconocer que los contextos son distintos, pero no dar por hecho por qué. O sea, que la lectura no sea, es que en Latinoamérica están muy atrasados y son muy, muy machistas, o sea, no va por ahí. La cosa es que los procesos políticos no son lineales y que, pues igual ahora en El Salvador el contexto de fundamentalismo religioso está súper fuerte, pero es que cuando aquí estamos en el franquismo, igual, aquí me estoy pegando una inventada, pero igual ahí, porque no sé cómo estaba El Salvador. Bueno, sí, claro, sí que sé, pues que hubo una revolución en los años 70, por ejemplo, ¿no? aunque fue fallida. O Cuba, ¿no? O sea, por ejemplo, con Cuba, el machaque que hay, siempre se recuerda a Fidel Castro, esto lo cuento en el libro, ¿no? Pues el tema de, porque Irina, la mexicana en silla de ruedas, es comunista, fue a Cuba mucho, se hizo amiga de Fidel Castro. Y entonces cuenta pues cómo Fidel Castro pues bueno, pues reconoció sus políticas homófobas y pues a través de su sobrina Mariela Castro pues entendió y cambió radicalmente su postura, ¿no? Y dices, no, es que Cuba, los gays y tal, y dices, joder, pues que la despenalización de la homosexualidad en Cuba y en España, o sea, no, o sea, es que en España la sodomía se despenalizó como en el año 78, o sea, la ley de vagos y la de criminalidad fue como en el 78. En Nicaragua, por ejemplo, la sodomía ha sido ilegal hasta el 2007-2008, os estoy diciendo de memoria, ¿no? Y, o sea, no sé, que todo es muy complejo y que no podemos pensar en regiones, ¿no? Porque ahí caemos en los estereotipos. ¿Preguntas? ¿Reflexiones que estéis haciendo durante todo este tiempo?
mucho silencio, Yone. Pues no sé, si queréis lo dejamos. Os he puesto estas fotos que me hacían ilusión por lo que decías de las redes. Pues bueno, Yasmín y Juanita de Mediona. En Mediona hicimos una presentación. O sea, es que el capítulo suyo es bonito. Jo, claro, es que a mí si me dejáis, os puedo hablar una hora más, yo amenazo. que se me ha olvidado también decir que mira, esto podría haber sido una pregunta, que en realidad entrevistas como tal no siempre ha sido, de hecho, lo interesante es cuando no es sentarte y hacer la entrevista, sino acompañar a la persona, ¿no? Con Juanita de Mediona la propuesta fue que me fui a su pueblo, a Mediona, porque es muy amiga o amigo de Susana, de la ilustradora. Nos fuimos a su casa, estuvimos 2 semanas con él, charlábamos, nos enseñaba todo el pueblo y cuando se despistaba un momentillo sacaba el cuaderno y me ponía a apuntar como loca. Y entonces pues eso fue bonito porque cuento la vida de él, pero cuento la vida de la cajera del supermercado, porque entramos al supermercado y me dice, mira, ella es la primera mujer castellera del pueblo, de Cataluña incluso, no sé qué. Entonces, bueno, lo de acompañar ha sido súper, súper bonito. Y luego, pues contar la vida del pueblo y presentarlo en el pueblo, pues fue muy emocionante. Y nada, pues eso, que las redes dan juego para compartir estos momentitos. Ojo, preguntazo, comentad algo, ¿no? Y encima, sí. No sé si es meter el dedo en la llaga, pero veo profesoras que cuando nosotros estábamos en clase les encantaba que participáramos, pero... Y no miro a nadie. Cuando decíamos lo del periodismo narrativo feminista tal, o sea, ¿tenéis referentes de periodismo narrativo que se caractericen por...? Ah, mira, hay una palabra ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, quería hacerte una pregunta y era si las personas que son protagonistas de las historias leyeron el libro y qué opinión te dieron desde su punto de vista. Y segundo, pues quería preguntarte a ti qué te dejaron esas 10 historias. Supongo que escuchaste muchas más y escogiste solamente 10. ¿Y por qué escogiste solamente esas 10 y no 15 y no 20 para contar en ese libro? ¿Y si has pensado hacer una segunda edición con más historias? De las que te quedaron por ahí. Las que me quedaron por ahí fueron porque no era el momento, básicamente. O sea, sí que había más personas. O sea, cuando pensé quién más cumplía con este perfil, pensé en mucha gente distinta, de distintos lugares. Y bueno, como que a veces requería... O sea, como que creo que el libro, todos los capítulos han salido de una forma muy orgánica y era el momento. Entonces, de repente, yo conocí a una gitana... Bueno, en fin, pues estas cosas que me gustan, ¿no? Que me llama la atención. Pues una gitana que tiene un hijo negro con una enfermedad rara, ella es bisexual y además es pitonisa. Y además es obrera, o sea, trabaja como en una... Es aparadora, o sea, trabaja como haciendo piezas de calzado, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, pues me llamó mucho la atención porque tiene como este espíritu irreverente, sentido del humor, súper loca, así, en plan bien... La conocí en una presentación y pues no la volví a ver y pues para que ella estuviera en el libro tenía que volver a localizarla, desplazarme hasta Alicante, tal, entonces bueno, sentí que igual no era el momento. En un momento pues cuando había 10 me pareció que iba bien de páginas, que era completito y que ya, pero las que me quedaron fuera, sí, en mi chuleta de hoy tenía apuntado contaros, igual me mata si lo cuento, pero si sabe que lo cuento tanto, en Nicaragua yo viví un año en Managua. Entonces, y luego he estado viajando más y me acogen ahí mis compañeras de casa, nos llamamos las comadres del río. Entonces, una de ellas es mexicana de origen, lleva viviendo un montón de años en Nicaragua y fue monja durante 20 años. Entonces, monja roja, digamos, ¿no? O sea, pues así como un cristianismo de base, ¿no? En comunidades y tal. Y se salió de monja porque en un momento dado expresó su lesbianismo y se sintió, pues bueno, que le dijeron que ella necesitaba una consejera espiritual especial. Entonces, pues le pareció mal esa reacción y en general empezaba pues, a ser cada vez más crítica con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces la cosa fue que a ella le propuse con mucho ahínco que estuviera en el libro. Yo ya no vivía en Nicaragua y ella todo el rato me decía como...
ay, es que estoy muy ocupada, no sé, bueno, sí, tal vez, pues en un tiempo, no me decía un no, pero, y yo entendí como que no le apetecía del todo y, no, y decidí no insistir. Entonces, cuando ella leyó el libro, yo regresé a Nicaragua y había leído el libro, me dijo, oye, June, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú por qué pensaste en mí para este libro? Porque es que yo leo a los personajes y, jo, me parecen todos, jo, personas tan carismáticas, tan fuertes, tan revolucionarias, y pues es que mi historia es que yo no tengo nada que, o sea, yo soy muy normalito todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé, como de ahí la reflexión de qué historias merecen ser contadas y cómo legitimamos, ¿no? O sea, ¿cuántas de nosotras, si os digo, me gustaría hacer un libro de vuestra vida, cuántas sentiríais que vuestra vida lo merece, ¿no? Uh-huh. Y pues seguro que lo merece, si me permitís así. Entonces, bueno, eso respecto a las historias que quedaron fuera. La segunda parte del libro, hubo momentos en los que fantaseé con esa idea, porque creo que es algo inagotable, pero creo que 10 Ingobernables segunda parte, no. Entonces, como que estoy pensando otros nexos que, bueno, no sé, algún día igual toman forma. Y tienen que ver con la religión, porque me di cuenta que las personas en las que pensé y que no cuajó tienen en común un vínculo con la religión, ya sea desde haberse desmarcado o ya sea en positivo de la espiritualidad como algo central en su vida. Y las personas que sí que están en el libro han leído su historia todas previamente, como os digo, salvo las ancianas, porque no solo por ser, o sea, a ver si me explico. Por ejemplo, el ajero, yo le dije que me dijo que tiene cataratas, que no sabe leer casi, y le dije, yo te lo puedo leer. Es que le parecía una marcianada. O sea, es como, sí, sí, me viene aquí una periodista para que le cuente, yo le cuento. Con el ajero pasó que me dijo, cuando le propuse entrevistarle, me dijo, no tengo tiempo para entrevistas, estoy muy ocupado. Vendiendo, o sea, en el trajín de la residencia de monjas, tal, y entonces le propuse que cuando le viera por Bilbao, acompañarle y pasear, y a eso me dijo que sí. Entonces ahí le estuve entrevistando y él, o sea, sí, como que no, le dije que me gustaría regalarle un libro y me dijo que prefería que no porque lo tendría que guardar en el armario para que no se lo vieran las monjas de la residencia. No sé si se entiende la paradoja de meter su libro en el armario. Entonces, bueno, pues las gallegas del pueblo, pues lo mismo, o sea, sentían que, o sea, no, les parecía muy ajeno a su vida el hecho de que alguien escribiera esa historia, ¿no? Y el resto de personas sí lo han leído. Bueno, a algunas les gustó, otras me dijeron que se les había hecho, o sea, como muy duro también verse ahí y aportaron muchos matices. Entonces, o sea, fue importante que lo revisasen porque lo completaron, lo hicieron más complejo, dijeron, mira, esto, yo qué sé, pone en riesgo a mi familia, esto, si lo lee mi madre, le voy a dar un disgusto y pues también fui respetuosa con esas cosas. Sí. Tu aprendizaje. Ay, mi aprendizaje. Jo, pues os parecerá poco todo esto, ¿no? Sí, pues eso, todo lo que sea revisar dogmas, pues eso, prejuicios. Siempre termino contando una cosa, o sea, en el capítulo de Doña Sebastiana, o sea, Doña Sebastiana, su marido la maltrataba durante 30 años, le pregunto, o sea, pero muy bestia y tal, no sé qué, le planta caras, se vuelve una sobreviviente, una defensora de derechos humanos, lideresa de su comunidad, ayuda a mogollón de mujeres indígenas de su comunidad y en un momento de la entrevista le digo, pero espera, ¿cómo fue separarte de tu marido? Y me dice, no, yo no me he separado de mi marido, yo sigo viviendo con él. Entonces, bueno, o sea, eso, o sea, pues eso, o sea, como que fue un jarro de, o sea, de la, pues ahí me sentí como muy europeíta, muy condicionada por un modelo de violencia que es denuncia, ¿no? Sepárate, denuncia, tal, y fue un aprendizaje porque ella había conseguido que su marido le dejase de maltratar, desde luego no le ama, no le perdona tampoco, pero en su contexto no puede separarse, entonces viven en habitaciones separadas y ha conseguido que eso funcione, entonces, jo, pues el momento de que ella, en la comida luego ella contaba cómo se había quedado el marido cuando ella coge un avión para irse a Europa a contar cómo ha sobrevivido a su violencia, ¿no? O sea, es que eso es muy bestia. Entonces, sí, pues,
Bueno, yo suelo decir que me gusta tanto sacar a la gente de su zona de confort como sacarme a mí misma, y ese fue un momento que fue muy, muy impactante para mí. ¿Hay más proyectos en mente, supongo, aparte de Pícara? No. ¿No? Bueno, o sea, lo que os contaba de ese libro que tiene que ver con la religión, jo, me embalé mucho. No os voy a contar más por si alguien me lo plagia. Me embalé mucho porque, jo, de repente, o sea, no sé lo que ocurre. O sea, yo en principio soy agnóstica, he recibido una educación muy atea y últimamente me estoy interesando más por las religiones y la espiritualidad. Y de repente era todo, o sea, historias muy, muy, muy impactantes y que también conectan con la diversidad sexual y de género, pero desde la religión. Eso no lo descarto, pero ahora mismo mi proyecto es vivir en paz, reducir el estrés, dedicarme a, no sé, pues esas cosas pequeño burguesas, ¿no? De ir a la playita y estar un poco tranquila. Sí. ¿Una última reflexión que quieras hacer? Si no hay más preguntas, nada, nadie se anima. No sé, pues eso, que quien esté estudiando, pues es que siempre cuando me preguntan de dónde sacas historias de estas, pues de la vida. O sea, que la cosa está en vivir, en intentar, pues lo que digo, ¿no? Pues intentar abrirte, tener una actitud de escucha cotidiana. Eso sí que he dicho que eso es un reto, o sea, que la gente confíe en ti para contar su historia es una gran responsabilidad, y cumplir con esa responsabilidad, pues con un compromiso y una sensibilidad, ¿no? Eso es lo que he intentado. Uh-huh. Mm. Bueno, va, besterik gabe, txalo bere bat emango diogu, le damos un fuerte aplauso.